Muéstrales tus cualidades. Mi escaso juicio. Tu sentido del humor. Oh, oh, oh. Majestad. Señor Churchill, le invito a que ocupe usted el cargo de primer ministro. Es un actor enamorado del sonido de su voz. Debe responder al Lord del sello privado. Estoy poniendo un sello en privado. Solo puedo ocuparme de las mierdas de una en una. ¿Una botella de champán en el almuerzo? ¿Otra en la cena? Brindo por no jorobarla del todo. Por no jorobarla del todo. Nos enfrentaremos en breve al hundimiento de Europa Occidental. ¿Se preguntan cuál es nuestro objetivo? ¡La victoria a toda costa! Está sugiriendo que estamos ganando. Y no es así. ¿Es cierto que nos batimos en retirada? Todas nuestras fuerzas están en Dunkerque. Y están incomunicadas. Nos están empujando hacia el mar. Está la cuestión de las conversaciones de paz entre nosotros y Alemania. ¡Europa aún está en...! ¡Está perdida! ¡Ese tirano! Todo el peso del mundo recae sobre tus hombros. ¿Cuántos hombres sobrevivirán? Acuda al pueblo. Dígales la verdad. Debemos alentarles a una resistencia heroica. No hay nada patriótico en luchar hasta el final. Es el momento de negociar. ¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca. Asumo toda la responsabilidad. ¿En serio? ¡En serio! ¡Sí, señor! Esa es la razón por la que ocupo esta silla. Sé tú mismo. Yo mismo. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los aeródromos. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. ¡No nos rendiremos jamás! Porque sin victoria no puede haber supervivencia.